Pues querido Carlos Cuevas, para saludarte antes que nada y saber que bueno, ya viene una nueva fecha donde te vas a presentar en un nuevo concierto. A ver, háblanos del mismo. ¿En qué consiste este? Mira, acabo de hacer uno con mi querido Rodrigo de la Cadena y con Coque Muñiz en Toluca, ya presencial en el Teatro Morelos, dos funciones, y nos fue rete bien, gracias a Dios. Y ahora voy a tener otro, un streaming que ya grabamos Rodrigo, Coque y yo desde la cueva, con los éxitos de la época de oro de los tríos. Eso va a ser por puro streaming por e-ticket. Pero está bien bonito porque hicimos las tres voces, cantamos como un verdadero trío, con guitarras cada quien. Pues mucha gente no se ha visto nunca tocar guitarra y Coque agarró la suya, yo la mía, Rodrigo con la suya y un requinto maravilloso de el sobrino de Chamín Correa, Fernando Correa y vas a ver qué bonito se oye, ¿eh? ¿Para cuándo va a ser este streaming? El próximo sábado 12, sábado 12 por eticket.mx o eticket.mx. Amplio La época de oro recorrido. de los tríos. Ah, la guerra de los tríos. No, la época de oro de los tríos. Ah, la época de borde. Yo te entendí otra cosa y dije, Sí, ¿cómo? el viernes estoy en Villahermosa, presencial, tengo una fiesta privada. El sábado me voy a Monterrey a hacer un restaurante muy bonito que está campestre. Y el mismo sábado también se transmite esto de la época de oro de los tríos con Rodrigo de la Cadena y Coque Muñiz. Aparte, en julio tienes otra fecha presencial, un concierto para todo el público, ¿no? Sí, en la Maraca. En la Ahí Maraca voy a estar, primeramente Dios, el 16, bueno, no me acuerdo qué fecha, ahorita te digo exactamente qué fecha es, pero voy a estar en la Maraca, yo solo, con mi orquesta, en vivo y a todo color. Espero que la gente vaya, porque la última vez que estuvimos ahí fue con Hagamos un Trío con Pancho y con Coquín, también nos fue requete bien, bendito sea Dios. Ya empezaron las funciones presenciales, lo cual me llena de gusto eso. Sí, porque aquí dice el 12 de junio es la escena show cuatro tiempos. Esto es Eso el es Hacienda 208, ¿no? en Monterrey, sí. Es en Monterrey, exactamente. Por aquí había visto otra fecha también que tenías, pero bueno, ya te dijiste que ya también viene lo de la época de oro de los tríos, junio El 12. 12, que es Ajá. el sábado. Este sábado. Sí. Perfecto. A las 9 de la noche por etiquet.mx. Oye, Eso Carlos. es puro streaming. Sí, puro streaming. Pero en julio Sí. viene presencial en la Maraca. Presencial en la Maraca y después. El mismo julio presento otro streaming, pero con Kika Edgar, fíjate qué bonito. Ay, ¿en serio cómo va a estar este? Precioso, preciosísimo, preciosísimo. Vas a ver qué bonito quedó ese, porque ya lo grabamos, lo pregrabamos para que la gente se lleve una mejor impresión por problemas también a veces del internet, sobre todo ahora que está lloviendo mucho. Preferimos pregrabarlo y cualquier falla, pues lo metemos en la pregrabación. Lo vamos a hacer en vivo, pero pregrabado para que cualquier falla metemos, pero quedó precioso, ¿eh? Y invitado especial, mi compadre Ricardo Caballero. Ah, mira, ahí va a estar, que canta padrísimo también. Y bien, tú sabes que estoy haciendo un canal que se llama A Ritmo de Bohemia por YouTube. No, ni lo he Ya visto. llevamos 10 episodios todos los jueves a las 9 de la noche. Estrenamos 9 episodios y llevamos 10. Nuestra madrina fue la ahora diputada, mi hermana, doña Rocío Banquels, fue la madrina. Mira. Y después estuvo Pancho Céspedes, ha estado Kika Edgar, ha estado Oseransky, Laura Flores, el maestro Martín Urieta, ¿cómo se llama? El de la academia, mi querido ahijado, hombre, de acá de Guerrero, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita, Erasmo Catarino. Han estado muchos artistas ya. Cada jueves estrenamos episodio A Ritmo de Bohemia. Es como el concepto que tenía yo en Guadalajara, pero ahora lo hacemos desde la Ciudad de México. Mis hijos son los productores. Velo, Marquito, y Lo véanlo voy a tú, ver. porque de veras es pura bohemia, con músicos en vivo, Ricardo Caballero, Rosy Arango, Roca Cuevas y yo conducimos el programa, más músicos en vivo, está padrísimo. Oye, ahora por otro lado y también cambiando de tema, entonces, dentro de todos estos conciertos, ¿estás tocando la música de Juan Gabriel o no la estás tocando? Claro que sí. Claro que sí, te lo puedo cantar cuando se me pegue la gana. Todos los mexicanos, todos en el mundo podemos cantar la música de Juan Gabriel. Podemos hacerlo sin problema alguno porque ya son canciones que se han editado y ya están muy conocidas en el público, ¿no?
Gracias a Dios. No has tenido ningún problema, ni ninguna llamada de atención, ni nada, o nadie te ha dicho, nadie te ha impedido. Nadie me ha impedido legalmente. Siempre hay algún sangrón, como que ya conoces, que se ponen a decir que ellos, que esto, lo primero que demuestre que son albaceas. Bueno, segundo, que no te pueden prohibir absolutamente nada. La música de Juan Gabriel se puede cantar así como la de José Alfredo, Manzanero, Álvaro Carrillo, cualquier canción que ya esté editada después de 6 meses y salida a la luz pública, se puede cantar. No se ha demostrado que es albacea todavía. Pues para mí no me demostró nada. Por eso no puede hacerme nada. Bendito sea Dios. Entonces, oye, sí. ¿Y entonces cuántos temas incluyes de Juan Gabriel en tus shows normalmente? Pues los que se me peguen la gana. Pero mira, yo mi repertorio ha sido siempre Manzanero. La base ha sido Manzanero, Álvaro Carrillo. Y cuando alguien me pide una de Juan Gabriel, me la aviento, me sé todo el repertorio de Juan Gabriel. En mi programa, A Ritmo de Bohemia, lo puedes escuchar. Cantamos a Juan Gabriel cada rato. Porque aparte, si de los autores que más puede uno enfiestarse con ellos, cantar, bailar, entonces corear, etcétera, etcétera. Entonces ahí no tienes ningún problema, como dices, mientras no haya autoridad que te prohíba, tú vas a seguir hoy interpretando. Es una estupidez eso, nadie puede prohibirte nada. Uh-huh. Es más, ni grabarlo siquiera. Exacto. Grabar temas inéditos, pues sí, eso tiene su desventaja, pero ahorita pues ya no compone. Pero obviamente cantar y grabar lo que puedas, puede ser lo que se te pegue la gana, bendito sea Dios. Con cualquier compositor, a menos que el compositor vivo te prohíba cantar sus canciones vivo. Pero pues nada más. Oye, y por otro lado, ya también lo de tu hermana ya quedó en el pasado, ya finalmente ya no hay nada más, ¿verdad? Ya. Es que todavía están abiertas las carpetas de investigación contra ella. Ajá. Contra su abogado, Guillermo, sí. N, y contra el abogado del abogado, ya ni me acuerdo del nombre de este cuate, hermano, pero contra los tres hay carpeta de investigación abierta. O sea, está la carpeta de investigación abierta en contra de ellos. Así es, sí, porque yo al defenderme, sí, pues propiciaron eso, que yo me defendiera, y cómo, pues salieron peor, porque como no me pudieron ganar, no pudieron demostrar nada, pues ahora les va ahora contra ustedes, ¿por qué me voy a dejar, no? Aparte, defendiéndome, gracias a Dios, pues vamos ganando el pleito, bendito sea Dios, porque no procedieron nada de lo que pudo, no pudieron comprobar nada de lo que yo le hice a Ida, lo que dijo que yo le hice, y yo sí tengo pruebas muy, muy, muy contundentes contra los tres, ¿no? Bendito sea Dios, y hasta ahorita la fiscalía nos ha respondido muy bien. No sé si se vaya a judicializar, ya veremos próximamente lo que puede pasar, ¿no? Entonces, esto no ha parado, Carlos. Pues no ha parado porque sigue en curso. Lo que pasa es que por la pandemia no habían abierto los juzgados, pero pues ya se reactivó. Creo que mis abogados ya me dijeron algo, que se había reactivado contra las carpetas de investigación. Yo ya fui a hacer mi pericial, por ejemplo. Ya la fui a hacer hace un mes. En un mes me dijeron que tenía que ir mi abogado para, pues, ver el resultado, se mete a la carpeta y a proceder lo que tenga que proceder, ¿no? ¿Qué sanción podría tener tu hermana por toda esta situación? Lo ignoro, en realidad lo ignoro porque, digo, eso lo decidirá el juez o el fiscal o quien vaya a decidir eso, ¿no? Digo, ¿para qué se meten conmigo? Cuando yo estaba en Santa Paz, uh-huh, haciendo mis streamings, uh-huh. ¿A qué salieron con esas tonterías? Lo que pasa es que no pensaron nunca que yo tenía un buen bufete de abogados. Uh-huh. Y que todo se lo echaron para abajo. Todo, absolutamente todo. No han podido ganar una sola. Su despacho ha respondido entonces, pero no ha podido ganar una sola. No, es que ellos atacaron. Uh-huh. Nosotros respondimos, uh-huh, y van para atrás todo lo que dijeron. Toda la sarta de mentiras, calumnias, etcétera. Y por eso se les acusa, por calumniar. Claro. Oye, desgraciadamente para ellos. Ya año y medio de que pasó todo esto y de todo lo que vivimos, ¿cuál es tu balance con respecto a lo que han vivido tú y tu hermana? Pues que es un balance, desgraciadamente, muy feo, una situación que yo no quería verla venir, nadie la quería ver venir, de parte de nosotros, cuando no es mía. Ella propició esto, desgraciadamente, y pues yo, te lo repito, en mi defensa,
que estamos contestando lo que es, nada más, lo que es, y cada quien tiene lo que merece, ¿no? Es como cuando tú tienes una pelea, pues no sabes con quién te puedes meter, no hay enemigo pequeño, los superabogados, como le llaman ellos, pues mira nada más lo que salió. Claro, es cierto. Y es cierto. Pues, ajá. Sí, te digo, yo nomás defendiéndome voy ganando, gracias a Dios. Defendiendo, pero estás metiéndole dinero también a abogados, como dices, gastando también ese dinero, ¿no? Todo esto se va a capitalizar después. Todo eso tiene afortunadamente yo tengo amigos que me ayudan, amigos que me echan la mano, que saben que tengo la razón y que todos ellos me apoyan mucho, bendito sea Dios. Qué bueno. Pues muchas gracias, sí. Querido Carlitos, te agradezco mucho y vamos a estar al pendiente de los streaming y también de los presenciales que ya vienen a partir del mes de julio. ¿Deseas agregar algo, Carlos? No. Y sobre todo, por favor, te voy a mandar el link de A Ritmo de Bohemia. Eso es por YouTube, canal YouTube. Pura música, pura diversión, como lo que siempre lo he hecho. Tratar de agradar a la gente y alegrar a la gente, que es lo que más me complace. Muchas gracias, querido Carlos. Te mando un abrazo. A ti, Marquito. Abrazos. Bendiciones a todos. Gracias. Hasta pronto. Bye.